A ver, ¿quién de ustedes se acuerda desde cuándo empezó lo de la presa? Contesten sin miedo. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando empezó cuando empezaron a venir los de comisión, que empezaron a platicarles de que se iba a inundar todo el pueblo y todo eso, toda esa parte de aquí? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y qué es lo que les decían los de comisión? ¿Qué les decían? Que se iban a, nos íbamos a cambiar para acá y que nos iban a hacer ¿qué? Casas. ¿Y qué más? Las escuelas, ¿verdad? ¿Qué les hubiera pasado si no nos hubiéramos cambiado para acá? ¿Cómo? Entonces, ¿ustedes piensan que lo de la presa los benefició, los perjudicó? ¿Cómo piensan? ¿Fue bueno o fue malo? Cuando los de aquí fueron para allá, para el cajón, no, para Guamilpa, los mismos huicholitos les dijeron a los de aquí, no se dejen engañar de comisión porque comisión es cabrón. Así les dijo, así les dijeron a los de aquí, del Ciruel. Mi casa no se la voy a dar en una miseria. Mi trabajo es sagrado y nosotros lo hicimos con nuestro propio esfuerzo, nuestras casitas. Entonces, ¿con qué me vas a pagar mi casa? Yo no la vendo nomás así, porque sí. Nos dividieron a cada quien nomás. Tú ves por tu cheque, nos decían cuánto vas a querer por tus bienes distintos, cuánto te vamos a dar por nada. Más de que vas por tu cheque y fulano y sultano y así. No, es que hicieron una reunión para tomar acuerdo a cómo van a dar sus árboles, a cómo van a dar su hectárea de pasto, nada, de potrero, nada, a cómo van a dar el metro de alambre, de cerca de piedra, nada. Más de que esto es así y así. Y pues muchos sí aceptaron, porque decían que ya no, que lo agarraran, si no, no les iban a dar nada. A nosotros nos pagaron porque pues, ahí aceptamos lo que ellos quisieron últimamente. Sí, dijeron que ni un 5 más, que ni que buscáramos. La gente agarró lo que le dieron, ¿sí? no lo que no quería. Y al remate decíamos, oiga, pues de nadie y algo, porque decían, no, pues si no agarran esa parte no se les va a dar nada más, y no se les va a dar nada más. Pues oiga, ¿qué más hacía uno también? Ni modo decir que yo me iba, que nos íbamos acá en nuestro rancho, no había esperanzas de nada. Ni cuándo, ¿usted cree? Si no agarra esto, no le van a dar nada. Pues prefiero, mejor que no me den nada, le dije al cabo. De aquí para atrás, le dije, Dios me ha mantenido. Y de aquí para adelante, si Dios quiere también, le digo. A uno les dieron 25 mil pesos. A otro nos dieron 75. A otro nos dieron 125. Los más viejos nos iban dando ya más. Y los que entraban primero a la comunidad le dieron más poquito. Algunas gentes tontas que tiran lo que les dieron, no, se les hizo de los cielos, pero nunca se ponen a pensar lo que van a padecer, que ya ahorita ya, pues, ya el poquito feriecito que les dieron ya se los acabaron. Y todavía no se va a comisión y ya se acabaron el dinero. No, pues cuando ellos empezaron a venir, ¿no? Pues nos platicaban bonito, ¿no? Van a mejorar, van a tener todos los servicios ustedes para allá y ustedes... No se imaginan. Oiga, nosotros alegres, ignorantes, creíamos, confiamos en lo que ellos nos decían.
Así es que no, pues, cuántas veces se, les, se nos decían ellos, pues afirmen aquí, ah, pues ahí va la firma. Nosotros sin saber lo que estábamos haciendo ni para qué era eso. Es que si le empiezan a firmar papeles, dicen que para fornales y la chingada de eso, que, para que les paguen a ellos, no es cierto, son papeles, que, pero como uno no les toma mucha atención ni les da una lectura, más de que, ah, listo. Esos son ya papeles que estamos uno firmando como que para la sentencia de muerte. Dijeron, no, pues que les vamos a hacer buenas casas. Bueno, y las casas que nos ganamos, con las casas, pues no tenemos que vivir, con qué vivir, o cómo. Sí, fue. Nos jodieron. Yo quiero mis casitas humilditas como yo las tengo, pero yo lo que quiero es tierra para mis animales y para seguir uno trabajando. ¿Dónde están? ¿Cómo le iremos a hacer? Irnos a vender cacahuate, yo creo, para la ciudad. No sabe cómo le iremos a hacer, ¿verdad? Yo creo salirnos de aquí, pues qué más. Aquí no va a haber futuro. Y ni dinero. Está cabrón. Bárbaros de plan. Como le digo, ellos para eso estudian. Y nosotros estudiamos nomás para tontos. Hay que luchar. Como, no, yo no estoy conforme con eso que andan prometiendo dar, pagarnos los bienes o los árboles de cirela. Hay que luchar. Pues, que espero que se logre. Pues unos pocos andamos en lucha y otros pues ya dicen que pues ya está perdido. Y eso es lo que hace falta, que la gente haga esfuerzo toda unida, ¿verdad? Y sí se consigue. Pero pues como al principio, como le digo, la gente estaba ignorante de todo. Ahorita tanto, pues ya la gente está despertando, pero a ver si se logra. Y si no, pues a ver hasta dónde aguantamos el hambre. ¿Cómo ve? Vaya, no va que es. Es para plantarla. Para plantarla, para que haya de este palo también. ¿Lo está muy jugando? Ya, mira, pero está duro. Madre Juana. Madre Juana, las dos. ¿Verdad que no? Mira, madre Juana, no, si le hacía falta fuerza. Mira, ya ves que lo voy a hacer. Sí. Madre Juana, ya te andabas cayendo. Por los palitos, fíjate Valentín, a mí con los palitos de ciruelo, ¿verás cómo me da tristeza? Ah, pues es lo que le da. Me da tanta tristeza, digo, tanto que le daban a uno la vida. Por eso se le hace uno triste que los pobres ciruelitos que tanto nos ayudaban, ahora ya queden en el agua. Ya se pudran ahí en el agua. Pero uno pensaba, mira tú, yo de por derecho yo ignoraba, como si esto no iba a ser nunca nada. Como si era una plática como sueño. ¿Sabe cuántos años faltan? Decían para que si se hace. Mira. Y que a ver si se hace. Y a ver si no estaban, que si iba a ser, que a ver si acaso. Pero ¿qué se puede hacer más de que hacer el ánimo y vámonos? Porque si no, nos llega el agua y nos vamos a ponernos en la presa también nosotros. ¿Vamos a poner de presa? Pues sí. De cortina. De cortina. De nosotros no, no. Yo lo que quiero es sacar mis todas cosas, las cosas, ¿eh? ¿Verdad? Yo al último, yo hasta que ya miren el agua de veras que ya está llegando casi allá al pie de las casas ya. Pues sí, no, no. No, pues, no, pues crees, oye, pues yo mis deseos no es de salirme.
¿Tú crees ahora el primer viaje, camionetazo? Pero pues lloro. Yo no se me hacía triste porque decía yo, no, y qué triste irse uno, pues se va uno y qué. Decía yo, no se va a un hogar, pero ahora sí. Mira, ahora ya donde viene el agua. Ahora sí ya lo estamos creyendo que sí. Realmente de aquí nos corrió la comisión, ¿verdad? De aquí nos corrió, pues, ya nos corrió comisión, y no quieren dar nada. Pues me da tristecilla ver mi casilla ya caída. Ya sin nada. Sin nada. Y allá arriba como que no nos hallamos muy bien a vivir allá arriba. Es que aquí era lo más parejo, entonces por eso estamos ya más amplios aquí, allá estamos como apretados, ¿sabes qué modo? Y no lo creíamos, no lo creíamos. Y yo, no, ¿cómo nos van a sacar de aquí? Pues hasta cuando ya vimos el agua que venía para arriba, y para arriba, y para arriba, y para arriba. Entonces lo creímos. Trabajar y trabajar y desbaratar ahora. Nosotros hicimos la casa de mi señora esta. Ayer los cuartos esos son de los puros ladrillos, pero están pegados con cemento, tan duro. Ay, es que ocupo esto allá para hacer mi casa, allá mi cocina. Me lo voy a llevar. Pasé mi cocina ya tapada. Tengo un hijo en el norte y me está pidiendo que retrate todo pues así y que le mande uno. Quiere a ver dónde nació. Se para ver la casa, ma. Digo, posible. No tengo con qué, le digo. Se fue chiquillo y dice que quiere ver su casa. Le digo, ya no te va a tocar verla. Y se va a acabar. ¿Qué le ayudamos, señora? Ay, pues aquí acomodar ideas nomás, que pues son trastes, a ver si no se me quedan, porque ya no se me quedó una cama, hombre. No, pues eso es seguro. Por eso no la llevamos. No, pero por qué. La llave ya la trajeron. No, se la llevamos juntas. Sí, sí. Sí, sí. Esto para llegar y conectar allá. Claro que sí, nosotros le ponemos. No, la sí, no se preocupen. A esos dos no se cae porque la dejamos aquí atrás. Ah, bueno. De aquí vamos despacito, no se cae, o sea que vamos con cuidado, cuidando sus cosas de usted. Vamos a ver, tú te las sabes. A ver, ay, 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 ay. Del botecito rojo, ¿verdad? Este ropero está muy pesado. ¿Puro madera de qué? Juanacastle. ¿Puro Juanacastle? ¿Puro Juanacastle? No, ¿sabes qué? Con la entrada. Sí, 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 cabe. Ahí está. Mira.
Listo. Para cuidárselo, vamos a llevar solo al ropero. Ey, pero búigale porque el agua ya. Ahorita viene. Nos vamos a ir, señores. Sí. Oiga, era lo del patio, lo que tenía el patio y las bardas de la iglesia. Aquí era eso. Mira nomás dónde va el agua allá, aire. Qué caray. Se necesita, ¿verdad? Sí. Usted no se preocupe. ¿Qué se necesita? Ya algo más que le quede, mañana venimos y podemos ayudarle a echar otra, a poner otra cosa más, la subimos más todita, ¿verdad? Usted ya dirá. Nos hubieran convidado más gente. Nos hubieran convidado más gente. No, pues ellos no más lo tienen.
Nomás están las plaquitas de las cruces, pero los restecitos no están. Esos allá quedaron. En el agua. Para que no se resequen tanto. Para que sigan vivos. No, pues cómo no se va este a... Parte de aquí, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que les decían en la comisión? ¿Qué les decían? Que se iban a, nos íbamos a cambiar para acá y que nos iban a hacer qué? Casa. ¿Y qué más? Escuelas. Las escuelas, ¿verdad? ¿Qué les hubiera pasado si no nos hubiéramos cambiado para acá? ¿Cómo? Entonces ustedes piensan que lo de la presa los benefició, los perjudicó. ¿Cómo piensan? ¿Fue bueno o fue malo? Cuando a ver, ¿quién de ustedes se acuerda desde cuándo empezó lo de la presa? Contesten sin miedo. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando empezó cuando empezaron a venir los de comisión, que empezaron a platicarles de que se iba a inundar todo el pueblo y todo eso, toda esa parte? Los de aquí fueron para allá, para el cajón, no, para Guamilpa, los mismos huicholitos les dijeron a los de aquí, no se dejen engañar de comisión porque comisión es cabrón, así les dijo, así les dijeron a los de aquí, del Ciruelo. Mi casa no se la voy a dar en una miseria. Mi trabajo es sagrado y nosotros lo hicimos con nuestro propio esfuerzo, nuestras casitas. Entonces, ¿con qué me vas a pagar mi casa? Yo no la vendo nomás así, porque sí. Nos dividieron a cada quien nomás. Tú ves por tu cheque, nos decían cuánto vas a querer por tus bienes distintos, cuánto te vamos a dar por